emisión más de PJ News, noticias con estilo. Agradecemos a la Sede Sol, al Instituto Mexicano de la Juventud, al Instituto Hidalguense de la Juventud, porque gracias a ellos llegamos a cada uno de ustedes. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook nos encuentran como PJ News 1, HGO Juventud, el canal de YouTube. Hoy les presentaremos uno de los temas más polémicos, sobre todo los estudiantes, y es el beneficio o consecuencias de dejarnos tarea. Un estudio indica que los beneficios que generan las tareas domiciliarias depende de la edad de los estudiantes. Esto concluye la investigación por un psicólogo y profesor de la Universidad Duke, Harris Cooper. De acuerdo con lo expuesto por Cooper, las tareas domiciliarias tienen un efecto positivo cuando son asignadas a estudiantes mayores de 14 años. Sin embargo, para los alumnos de Elementary School y Middle School, es decir, niños entre 6 y 13 años, las consecuencias son poco favorables. Tras realizar un análisis exhaustivo de 120 estudiantes ejecutados en el año de 1989 y otros 60 ejecutados en 2006, Cooper observó que cuando se forzaba a los alumnos más pequeños a realizar tareas domiciliarias, estos desarrollaban una actitud de rechazo hacia la escuela y el aprendizaje, la cual persistía durante la adolescencia. Por otra parte, el investigador advirtió que si bien el cometido de las tareas domiciliarias es reforzar el vínculo de los alumnos y sus padres e involucrar a estos últimos en el aprendizaje de sus hijos, en muchos casos se genera un efecto totalmente opuesto. Lo cierto es que después de una larga jornada escolar, los niños no suelen estar dispuestos a hacer sus deberes. Sin embargo, sus padres hacen lo imposible para persuadirlos, muchas veces sin éxito. Cuando esta situación se sucede en el tiempo, puede derivar en un conflicto familiar de mayor gravedad. Cabe destacar que las y los niños no están preparados para realizar tareas de manera independiente. Por tanto, en muchas ocasiones, deslindan esta responsabilidad a un adulto mayor, ya sea en estos casos un miembro de su familia o el propio docente. Pues para las y los adolescentes, el tener tarea forma parte de su vida. Quienes en la escuela secundaria pasan 4 horas a la semana realizándolas y 32 horas y media en la semana escolar. Sus efectos académicos constan de una cantidad razonable de las tareas en una buena cosa, ya que tiende a tener un efecto positivo en el éxito académico de los estudiantes, de acuerdo con Harris Cooper, profesor de psicología y director del programa de educación de la Universidad de Duke. Más de 2 horas de tarea cada noche no mejorarán los futuros logros académicos de los estudiantes, según el estudio de Cooper publicado en el Análisis de Investigación Educativa en el 2016, el exceso podría resultar contraproducente para el éxito académico, especialmente si la tarea no es adecuada para un adolescente, ya sea porque es demasiado difícil o no lo es suficiente. Los adolescentes que reciben más tarea de la que pueden manejar podrían llegar a desilusionarse con la escuela y perder la motivación de esforzarse. De acuerdo con Gerald Letrende, jefe del Departamento de Estudios de las Políticas de Educación del Estado de Pensilvania, los estudiantes que descubren que la tarea es demasiado difícil pueden tener la tentación de hacer trampa en los trabajos. En lugar de pedir ayuda extra, indica el estudio No Child Left Behind, realizado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Efectos en la familia. La tarea reduce el tiempo de estar en familia, lo cual Letendre dijo fue una de las quejas escuchadas con frecuencia durante su investigación. La tarea también puede causar desacuerdos no deseados entre padres e hijos, especialmente para los adolescentes que tienen problemas de aprendizaje. Descubrió Carl Doodle Marling, investigador de la Universidad de Boston, quien publicó sus hallazgos acerca de las tareas y de los estudiantes con dificultades de aprendizaje en Problemas Actuales de la Educación. En el 2003, Doodle Marling halló que cuando los adolescentes luchaban con sus tareas escolares, eso tuvo un efecto negativo y perjudicial para toda la familia. Afortunadamente, la Organización Mundial de la Salud, OMS, a través de sus representantes en la Organización de las Naciones Unidas, están llevando a cabo las peticiones necesarias para poder eliminar todas las tareas de los sistemas educativos registrados. Según un sondeo para conocer las actividades que distraen a los estudiantes mexicanos de estudiar y hacer sus tareas, jóvenes de secundaria, preparatoria, universidad y maestría, el 66% pospone sus tareas y tiempo de estudio de un total de 1.236 alumnos encuestados. El 53% de los alumnos piensa que posponer sus tareas afecta a sus calificaciones. El 47% de los encuestados creen que aplazar sus labores no afecta a la nota final. El 38% dijeron que aplazan sus tareas debido a que no saben por dónde empezar. Pero el 50% piensa que posponen sus tareas por varias distracciones. ¿Cuáles son las principales distracciones?
En secundaria y preparatoria, el 64% se distraen por las redes sociales e internet. El 43% se distrae por la televisión y películas. Los universitarios, 7 de cada 10 estudiantes posponen sus labores escolares. Principalmente aplazan los ensayos a tareas escritas, un 38%. Tiempo de estudio para sus exámenes, 32%. Proyectos y trabajos en equipo, un 23%. Creación de maquetas y o dibujos, 7%. Y los de maestría y posgrado, el 52% pospone sus labores escolares. El 60% utiliza el tiempo de estudio para conectarse a internet y redes sociales. 5 de cada 10 aplaza sus tareas para dormir. Efectos en la salud. Los adolescentes hoy en día se dedican a las actividades físicas casi 2 horas menos a la semana que hace 20 años. Según los investigadores de la Universidad de Michigan, los cargos intensos de tareas, además del aumento de las horas frente al televisor y a la computadora, pueden hacer que los niños sean menos activos físicamente, lo cual puede contribuir a la obesidad y a los problemas de salud relacionados. Demasiada tarea también puede contribuir al aumento de la privación del sueño en los adolescentes. La investigación demuestra que el estudiante que deja de hacer tarea recupera su alegría y puede ser una persona feliz. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como PJ News 1, HGO Juventud, el canal de YouTube todos los martes y jueves a las 11. Soy Frida MG y esto es PJ News. Noticias con estilo.